En las primeras horas, poco después de la medianoche, todos los residentes de Gravity Falls estaban acostados en sus camas, profundamente dormidos. El Northwest Fest había terminado hacía solo dos horas, y con él llegó el regreso de la paz y la tranquilidad en la ciudad mientras las estrellas brillaban en la noche. En las primeras horas, poco después de la medianoche, todos los residentes de Gravity Falls estaban acostados en sus camas, profundamente dormidos. Sin embargo, no hubo descanso para dos determinados individuos. Dentro de Mystery Shack, la máquina expendedora de la tienda de regalos estaba periódicamente iluminada por una luz azul pulsante que brillaba intensamente en el cuarto oscuro. Abajo, en el sótano, en el laboratorio subterráneo debajo de la cabaña, Stan y Verónica estaban trabajando arduamente tratando de encender la máquina. Stan estaba parado frente a los controles de la máquina mientras el agente secreto vestía un traje de materiales peligrosos mientras vertía otro barril de líquido radiactivo en el tanque de la máquina. Una vez vaciado, colocó el barril hacia abajo y cerró la tapa del tanque antes de quitarse la máscara. Muy bien. Hazlo. Llamó a su prima. Stan apretó una palanca y un fluido verde peligroso se bombeó a grandes tanques de vidrio. Vamos, vamos, y murmuró, viendo cómo el tanque se llenaba. Se suponía que esta sería la última vez que robarían el trabajo de Verónica, así que tenía que funcionar. No te preocupes. Debería ser suficiente para terminar el trabajo, dijo Verónica, quitándose el traje de materiales peligrosos para revelar su traje negro debajo. Eso espero, dijo Stan, quitándose brevemente el fez y, sin saberlo, se limpia en la frente algunos residuos tóxicos que quedaron en su guante. El material chisporroteó y brevemente brilló en verde, hundiéndose en su piel. Uf. No se puede tener demasiado cuidado con estas cosas. Los dos esperaron un momento antes de que las luces rojas sobre los tanques comenzaran a parpadear y sonara un timbre. Sonriendo, Stan y Verónica se giraron para mirar la pantalla justo encima de sus cabezas. La pantalla decía evento inicializado en rojo y comenzó una cuenta regresiva de 18 horas. Esto fue. Después de años de espera y preparación para lo que parecía imposible de lograr, finalmente iban a llevar a cabo su plan. El final de un largo y arduo viaje. Sin embargo, a pesar de lo cerca que estuvieron de ese fin, Verónica aún se tomó el tiempo para ser cautelosa. Al abrir el primer diario, leyó las instrucciones y lo que decía el autor sobre las operaciones de la máquina. Estamos casi en la base, pero todavía tenemos que tener cuidado. La última vez que usamos la máquina a máxima potencia, se produjeron anomalías de gravedad menores en toda la ciudad. Nunca podremos ocultar eso a la ciudad. Ella dijo. Oh, puede ser, primo. Stan le quitó el diario y lo golpeó contra la mesa. Hemos llegado hasta aquí para preocuparnos por, lo que sea que acabas de decir, no nos rendiremos ahora. Verónica suspiró y volvió su atención a la máquina. No estaba mintiendo. Ha trabajado incansablemente en las sombras, a espaldas de su agencia, en este proyecto con sus primos desde hace 30 años. Verónica y Stan han trabajado juntos para mantener la máquina oculta a los ojos del mundo. Del pueblo, de sus amigos y familiares, incluidos su propia sobrina, su sobrino y el propio nieto de Verónica. Pero ahora, el silencio que ambos compartían iba a terminar al mismo tiempo que lo hiciera la cuenta atrás sobre ellos. La verdad es que no sabían cómo iban a explicar todo esto. Por suerte tuvieron tiempo de prepararse mentalmente para desvelarles todo. Todo lo que habían estado ocultando y todo lo que esperaban, todo al mismo tiempo. Con su determinación tan dura como el día que volvió a encender la máquina, Stan presionó un botón. Esto activó la máquina cuando cobró vida con un rugido.
Lo más oscuro del sótano se iluminó por completo cuando el anillo de colores del arco iris con extraños símbolos comenzó a girar rápidamente. Dentro del anillo, el campo de energía comenzó a formar una forma amorfa y negra que parecía una onda de agua. Dentro había lo que parecían ser estrellas. Si esto es... Stan aplaudió con entusiasmo cuando vio que se formaba la onda. Él y Verónica apenas notaron que el fez del estafador flota fuera de su cabeza. La energía anómala no solo se sintió desde el interior del sótano. Afuera de la cabaña, las rocas comenzaron a flotar del suelo, junto con la cabra Gompers, acercándolo. En el lago, varios barcos salieron del agua, incluido el Goble Walker, para confusión de la bestia. La anomalía se extendió por toda la ciudad, incluido el depósito de chatarra. Se levantaron del suelo coches averiados y chatarra. Sin embargo, dentro de la improvisada choza de Mkibuket había destellos de una brillante luz azul. Estas luces iluminaron al durmiente y flotante Mkibuket, quien ignoraba por completo que las luces provenían de la computadora portátil en funcionamiento. Mientras la computadora portátil flotaba a centímetros de la mesa, parpadeaba en rojo y ahora decía activo debajo de una imagen de la máquina. De vuelta en el ático de Mystery Jack, Dipper y Mabel, así como Wadles, flotaban fuera de sus camas pero dormían tranquilos. Incluso Patrick, que estaba en el dormitorio secreto, no se dio cuenta del brillo azul sobrenatural que brillaba desde las tablas del suelo. Todo llegaría a su fin cuando, con un sonoro tunk, todo en la ciudad vuelva a tocar el suelo. Gompers entró corriendo en la habitación desde la ventana, sorprendiendo a Patrick, quien se enderezó. Cuando vio que la cabra lo miraba, suspiró y dio unas palmaditas en la cama. Gompers saltó y giró como un perro, antes de acostarse junto a las piernas de Patrick. El joven sonrió y lo acarició antes de volver a la cama. Totalmente inconsciente de que en 18 horas todo iba a cambiar. De vuelta en el sótano, la onda negra en la máquina desapareció. Esto no disuadió a los dos primos mayores, sabiendo que era de esperarse. Muy bien, por ahora está estable, dijo Verónica, revisando las lecturas y viendo que todo estaba perfecto. Será un camino lleno de obstáculos hasta que esté completamente formado. Pero al final todo valdrá la pena, le aseguró, poniendo una mano en su hombro. Stan y Verónica tomaron un reloj de pulsera grande y se lo colocaron en la muñeca. Juntos sincronizaron los relojes con la cuenta atrás, que seguía apareciendo en el monitor. Luego se miraron e hicieron algo que no habían hecho en años y se abrazaron. Lo hicimos. Finalmente lo logramos, dijo Verónica mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Solo 18 horas más, dijo Stan mientras se separaban el uno del otro. Por fin todo cambia. Hoy. Una corriente de aire cerró el diario 1. En 18 horas, todo por lo que Stan y Verónica habían estado trabajando durante 30 años iba a llegar a su fin. Sin embargo, en esas mismas 18 horas, el mundo se iba a acabar. Capítulo 31. No es lo que parece. Se suponía que hoy sería un día en el que Patrick podría dormir hasta tarde. Después de una fiesta increíble y el Northwest Fest y de conocer a la familia de su novia, tenía toda la intención de dormir hasta pasadas las 8 am. Y cuando despertara, pasaría aún más tiempo con su novia y sus primos. Sin embargo, algo se sintió diferente esta mañana. Tan diferente, que le hizo abrir los ojos antes de lo que lo habría hecho, solo para encontrarse con el rostro de su prima tonta y divertida, Mabel. «Oye, Patrick. ¿Estás despierto?» dijo en voz alta con una gran sonrisa en su rostro. Aunque se sorprendió al verla, Patrick permaneció tranquilo y sereno. «Ahora lo soy», murmuró. «Genial. Vamos, levántate. Encontré algo increíble». Mabel exclamó mientras saltaba sobre la cama, sacudiéndola junto con Patrick. Todavía atontado por la fiesta de anoche, Patrick bostezó mientras se sentaba. Esto hizo que Mabel saltara de la cama y lo agarrara del brazo, sacándolo de la habitación donde Dipper los estaba esperando. Mientras la joven subía corriendo las escaleras, Patrick y Dipper la siguieron lentamente. Ambos, cansados. ¿Tienes alguna idea de por qué está entusiasmada? Preguntó Patricio. No tengo idea, dijo Dipper con un bostezo. Mientras Mabel corría alegremente por el pasillo, ellos la siguieron con cansancio. Apenas le prestan mucha atención a la excitación energizada de la joven, ya que todavía estaban exhaustas por la noche anterior. ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Ella gritó y exclamó alegremente cuando llegaron a una puerta al azar.
Está bien, estaba abriendo puertas al azar, porque soy un canalla, cuando encontré algo increíble. Si valiera la pena despertarse a las 7 de la mañana, sería increíble, dijo Dipper, frotándose los ojos. Muy bien, veámoslo, dijo Patrick encogiéndose de hombros. Deleitar sus ojos. Mabel proclamó audazmente mientras abría la puerta para revelar que el armario estaba lleno de varios tipos de fuegos artificiales en una caja con la etiqueta no tocar. Vaya. Patrick y Dipper dijeron asombrados mientras el adolescente se arrodillaba para mirar los fuegos artificiales. De ninguna manera. Pensé que había hecho estallar todos los fuegos artificiales que tenía Stan, dijo, viendo fuegos artificiales que ni siquiera sabía que existían. Llamadores de policías, Smokey y Joker, Heart Attack, Lauswitmaker, todo. Mabel puso una mano sobre los hombros de Patrick y Dipper. Hermano. Porque todos lo estamos pensando, dijo. Loca fiesta de fuegos artificiales en la azotea. El trío vitoreó audazmente. Pero fue entonces cuando Stan se acercó a ellos. No tan rápido, niños. Exclamó, dándoles a la pareja una mirada severa. De ninguna manera vas a encender esos peligrosos e ilegales fuegos artificiales, se detuvo por un momento antes de mostrar una amplia y traviesa sonrisa mientras se inclinaba para rodear sus hombros con sus brazos. Sin mí y Verónica. Y con eso, la familia decidió subir a la plataforma del techo donde Wendy y Patrick pasarían el rato, arrastrando la caja de fuegos artificiales y una hielera llena de helado y paletas heladas. Mientras Stan se sentaba en el sillón con una bengala encendida y una vela romana y Verónica se sentaba en el borde del techo, los niños se divertían con los fuegos artificiales. Aquí tienes, cariño. El estafador sonrió mientras encendía el cohete de Mabel con su bengala. Prende fuego a algo para tu grumple, Stan. Yo soy la diosa de la destrucción. Mabel gritó a todo pulmón mientras apuntaba el cohete al aire desde la cubierta. Los fuegos artificiales despegaron y explotaron en colores brillantes mientras todos aplaudían ruidosamente, empapándose de la emoción. Tan pronto como estalló el estallido de fuego colorido en el cielo de la mañana, el Sheriff Groups y el ayudante Durland se acercaron a Mr. Isaac. 5. Aquí viene el popo. Dijo Patricio. Los cinco pinos dejaron de divertirse y se dirigieron hacia ellos. Espera un minuto. ¿Tienes un permiso para esos? Gloops preguntó a la familia. Pensó Dipper por un momento, mirando a Patrick con incertidumbre. ¿Tienes permiso por ser totalmente cojo? Patrick le preguntó al oficial, lo que provocó que su abuela, Stan y los gemelos se rieran. Mabel lloró. Quemado. Añadió Verónica. Gloops no se enojó. En cambio, se rió entre dientes. Bueno, no puedo discutir eso, dijo antes de que él y Durland se dieran vuelta y se alejaran, saludando. Continuar. Buen regreso, chico, comentó Stan, dándole a su sobrino un puñetazo juguetón. Tenía a Mabel sentada en su hombro mientras la joven sostenía una paleta en cada mano. Pero en serio, probablemente deberíamos limpiar este desastre. Todos miraron alrededor de Mr. Isaac los muchos pequeños fuegos alrededor de los árboles y en la choza, con la cuerda que sostenía las banderas rota. ¿Debería ir a buscar el extintor? Preguntó Patricio. ¿Podríamos hacerlo con globos de agua? Mabel intervino. No veo por qué no, el estafador se encogió de hombros. 5 minutos después, el fuego se apagó y los niños jugaban como tontos con globos de agua en la mano. Stan y Verónica se sentaron afuera en el sofá bebiendo pitcola, mirando divertidos cómo los gemelos se unían a Patrick. Se rió mientras se enfrentaba al poder abrumador de los oponentes. Bueno, el poder de Mabel más que el de Dipper, cuyos brazos para lanzar eran tan malos que no podía lanzar más de un pie antes de que el globo cayera al suelo. Dejándolo abierto para que Patrick le arroje un globo de agua, tirándolo hacia atrás. Patrick se rió mientras huía de Mabel, quien lo persiguió gritando de manera tribal. Ah. Para esto están los sábados, dijo Verónica, levantando su lata de refresco con una sonrisa de satisfacción. Escucha, escucha. Stan levantó su lata en señal de acuerdo mientras se reclinaba en su asiento. Haciendo tonterías para siempre, comentó. Cosas tontas para siempre. Dipper y Mabel hicieron eco de un grito triunfante mientras saltaban juntos sobre la pila de globos de agua. Aterrizando en los globos de agua, todos explotan en una gran explosión de agua que salpica agua por todas partes. Casi golpea a su grumple en las piernas antes de que él las retirara. Vaya, ahí.
Se rió mientras Patrick se acercaba a él con una gran sonrisa. Lo que me recuerda que quería darte esto, dijo Patrick, sacando de su suéter un sobredoblado y firmado por Stan. Se lo tendió a su gruncle, lo miró confundido antes de tomarlo. ¿Qué es? Preguntó Stan. ¿Recuerdas el dinero que los del noroeste no nos pagaron por los fuegos artificiales? Bueno, anoche hicimos que lo pagaran, explicó Patrick. Los ojos de Stan se abrieron ante eso y rápidamente comenzó a abrir el sobre. Sacó el cheque que hizo Preston Northwest y lo miró fijamente como si fuera una barra de oro macizo. Que en este caso bien podría haber sido para el viejo estafador. Un poco por todo lo que has hecho por nosotros, dijo Patrick con una sonrisa. Mabel levantó una paleta helada a modo de brindis con un globo de agua a la espalda. Para Grunkle Stan y Ground Verónica. No solo un tío y una tía abuelos. El mejor tío y tía. Dipper terminó mientras él y Mabel le lanzaban globos de agua a Stan mientras él rápidamente escondía el cheque del agua. Está bien, se rió Stan mientras él y Verónica recibían la peor parte del ataque del niño. Te digo que no es natural que los hermanos se lleven tan bien como tú. Diablos, es una locura verlos a los tres llevándose bien, dijo Verónica con una brillante sonrisa propia. Mabel agitó la mano con desdén. Ja, ja. No te preocupes. Todavía nos queda mucho verano para volvernos locos unos a otros. Dijo Mabel, abrazando repentinamente a su hermano desde su lugar en el suelo. Dipper empuja a Mabel, mientras Patrick lanza un globo de agua al aire y aterrizó perfectamente en su cara. Stan se rió nerviosamente y frunció el ceño. Sí, queda mucho verano, hizo una pausa, mirando a sus tres nietos. Al ver esto, Patrick frunció el ceño con preocupación. Stan, ¿qué pasa? Preguntó mientras Dipper y Mabel se acercaban al porche. Por un momento, Stan miró a su primo agente secreto. Verónica asintió hacia él. Esta mañana de diversión era una táctica que estaba usando para prepararlos lo suficiente para lo que les iban a decir. Ya era hora de dejar de andar con rodeos. Stan se frotó la nuca con nerviosismo y empezó a explicar. Niños, hay algo que, algo debería decirles. Es complicado. Yo, el estafador vaciló mientras miraba al curioso trío frente a él. Y así, su confianza se rompió. Voy a refrescarme el refresco. Rápidamente se alejó hacia el otro lado de la choza, lejos de los ojos de los niños. Verónica frunció el ceño y lo siguió. Cuando dobló la esquina, lo encontró caminando solo detrás de los arbustos. Stan. Ella gritó, corriendo hacia él. Tienen que saberlo. Lo sé. Lo sé. Yo solo, no estoy seguro de poder hacerlo, admitió Stan con una expresión triste en su rostro. Verónica puso una mano sobre su hombro. Tarde o temprano lo descubrirán. ¿Por qué no se lo explico? Ofreció, colocando una mano sobre su pecho. Stan la miró fijamente por un momento antes de mirar hacia abajo y respirar profundamente antes de dejar salir el aire. Está bien. Hoy es el día, sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, levantó la vista y notó que aparecía un punto rojo brillante en el fez de Stan. ¿Qué es eso, una mariquita? Frunció el ceño y trató de abofetearlo. Sin embargo, el punto permaneció donde estaba. De hecho, aparecieron más puntos rojos por todo Stan y luego por el director. Al verlos, Verónica quedó confundida por solo un cuarto de segundo hasta que se dio cuenta de algo horrible. Oh, no. Ella y Stan apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando dos fueron abordados abruptamente por hombres enmascarados en la parte de atrás con equipo táctico. Inmovilizaron al mayor de los pines mientras el agente Trigger se acercaba de la nada y hablaba por su auricular. Ambos objetivos están a salvo. Toma la casa. De repente, varios helicópteros sobrevolaron la cabaña y agentes de la OPI salieron del bosque y asaltaron la casa. Los agentes terrestres corrieron hacia los niños mientras Patrick empujaba a los gemelos detrás de él de manera protectora y adoptaba una postura ofensiva, sacando su palanca y su escopeta láser. «Suelten las armas», ordenó uno de los agentes mientras él y algunos de los demás apuntaban con sus rifles a Patrick. Al no ver otras opciones, Patrick lentamente colocó sus armas en el suelo mientras miraba a los agentes. «Ahora besa el suelo y pon tus manos detrás de tu cabeza». «¿Qué diablos está pasando? ¿Quiénes sois vosotros?», gritó Patricio. «Besa el suelo. Manos en la cabeza», ordenó nuevamente el agente. Al no tener otra opción, el trío se tumbó en el suelo con las manos detrás de la cabeza.
Los agentes se acercaron rápidamente. Uno de los agentes se agachó y tomó el refresco helado de Mabel mientras sostenía una bolsa de pruebas. Pop helado. Claro. Ey. Mabel intentó alcanzar su pop helado cuando el agente que la estaba atando tiró de su brazo hacia atrás con fuerza. ¡Ay! ¡Mabel! Gritó Patrick, antes de que le empujaran la cabeza hacia el suelo. Los niños están seguros. Equipo del techo. Adelante. Otro agente gritó por su walkie-talkie una vez que los tres tuvieron los brazos esposados a la espalda. Varios agentes descendieron de uno de los helicópteros Boeing CH-47 Chinook que sobrevolaban la choza. Los agentes se estrellan en el ático y amartillan sus armas. Claro. Un par de agentes atravesaron la puerta de la tienda de regalos y se estrellaron contra una ventana, empuñando porras y pistolas mientras registraban el interior. Claro. Otro agente irrumpió por la ventana de la habitación de Dipper y Mabel, donde estaba Waddles. El agente rodó por el suelo hacia el confundido cerdo, quien chilló cuando el agente lo derribó. Cerdo seguro. Hemos asegurado un cerdo. Dijo otro agente mientras sus compañeros envolvían con cinta policial amarilla al pobre animalito. Afuera, las cosas todavía estaban en absoluto caos mientras varios camiones negros estacionaban afuera de Mystery Shack. A Patrick y los gemelos los agarraron y los arrastraron hacia uno de los autos. Al mismo tiempo, un agente condujo a Stan y Verónica esposados hasta el vehículo del gobierno. Uf. Oye, quita las manos, títere. Stan lloró antes de que el agente plantara la cara de Stan en el maletero del auto trasero. Oye, espera. ¿Qué estás haciendo con ellos? Patrick exclamó y luchó por escapar. De repente, uno de los agentes le golpeó en el estómago con la culata de su arma. Patrick gritó de dolor mientras escupía saliva. Patricio. Los gemelos gritaron cuando él cayó de rodillas. Ver cómo trataban a su propio nieto enfureció a Verónica. Ella no iba a permitir que eso sucediera. Necesitaba detener esto. Sin embargo, hacerlo resultaría en que su tapadera quedara descubierta, pero eso no importaba en este momento. Rápidamente pateó a la gente que tenía las pelotas, haciéndolo gritar de completa agonía antes de darle una patada giratoria en la cabeza. Derribándolo al suelo. En un instante, todas las armas apuntaron hacia ella. «Paren, todos ustedes». Dio una orden estruendosa que hizo que todos dejaran lo que estaban haciendo. Los niños se sorprendieron al oírla hablar así. Respirando profundamente, continuó. «Soy la directora Verónica Pines de la Oficina de Investigaciones Paranormales. Les ordeno a todos que cesen esta operación de inmediato». Aunque todavía le dolía el golpe en el estómago, Patrick miró a su abuela con expresión de confusión y sorpresa. ¿Esperarlo? Preguntó, pensando que estaba escuchando cosas. Me temo que no está en condiciones de dar órdenes, director Pines, dijo la voz nada menos que del agente Powers mientras avanzaba con el agente Trigger. Espera, 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 dijo Patrick, levantándose. Se quedó mirando a su abuela, una mujer a la que admiraba y amaba como cualquier niño amaría a su abuela, con incredulidad. Tú estás a cargo de estos imbéciles. Verónica suspiró. No era así como ella quería que ellos supieran. Yo solía estar a cargo de estos imbéciles, dijo, mirando a sus dos antiguos subordinados. Oye, pensé que los zombies se los comieron a ustedes dos. Dipper intervino confundido. La última vez que los vio, los estaban arrastrando para convertirlos en comida para zombies. Sobrevivimos, comentó Trigger. Apenas. Utilicé a Trigger como escudo humano, dijo Powers en su habitual tono seco. Lloró como un bebé. ¿Qué? Oye. No delante de los chicos de operaciones especiales. Trigger gimió avergonzado. ¿Qué diablos está pasando, Powers? Exigió Verónica mientras Powers se acercaba a ella y a Stan. Dos agentes la atropellaron y la inmovilizaron. Será mejor que tengas una buena explicación para ponerme bajo arresto y revelar mi tapalera. Tenemos órdenes de los superiores. Debemos arrestarlos a usted y a su primo por robo de propiedad del gobierno, conspiración, posesión de armas ilegales, espionaje y traición. Le pido perdón. ¿Qué pruebas tiene? Espetó Verónica, aparentemente ofendida por esas acusaciones. Powers proporcionó su prueba sacando una tableta digital del gobierno y la giró hacia el exdirector. Estas son imágenes de seguridad de una instalación de desechos del gobierno, dijo mientras las imágenes mostraban a dos personas con trajes antirradiación robando barriles de material peligroso.
Uno era de constitución masculina y el otro tenía figura femenina. Mientras Verónica se maldecía a sí misma en silencio mientras miraba el vídeo, Powers continuó hablando. Anoche, a las 400 horas, dos personas robaron 300 galones de desechos peligrosos. ¿Qué? ¿Crees que somos nosotros? Preguntó Stan, actuando consternado por la acusación de la gente, especialmente cuando todos los niños lo miraron a él y a su primo con sorpresa. No te hagas el tonto con nosotros, Pines. Powers lo fulminó con la mirada. Pero en realidad soy tonto. El estafador suplicó. Stan tiene razón. Todo lo que tienes es vigilancia de dos tontos robando en nuestras instalaciones. No hay evidencia de que realmente fuéramos nosotros. Exclamó Verónica, actuando enojada también. Su tapalera podría haber sido descubierta, pero no quería que sus nietos supieran que realmente eran ellos. Eso está por verse, dijo Power mientras hacía un gesto con la cabeza a los agentes que retenían a los dos primos para que se los llevaran. Mientras los agentes de la OPI se llevaban a él y a Verónica, Stan continuó alegando su inocencia. Tienes que creerme. Anoche estaba abasteciendo la tienda de regalos. Lo juro. Espera. Detente. Mi abuela tiene razón. Protestó Patrick, tratando de alejarse de la gente que lo sujetaba. Solo tienes que sacar las imágenes. No puedes simplemente arrestarlos. Él tiene razón. Mabel gritó con desesperación en sus ojos mientras uno de los agentes la detenía. Has cometido un error. Nuestro Grunkle Stan podría robar alguna que otra mandarina y Ground Verónica podría ser un agente secreto del gobierno, pero no son unos supervillanos malvados. Escuchen, niños, comenzó Powers con severidad, inclinándose para estar al nivel de los ojos de los gemelos. Hemos estado observando a tu familia todo el verano y hemos visto algunas cosas inquietantes. Pero nada tan peligroso como lo que esconden tu tío y tu abuela. En algún lugar escondido de esta choza hay un dispositivo apocalíptico. No hace falta decir que los primos Pines estaban en estado de shock ante esta monumental acusación. Era tan grande que parecía demasiado salvaje para ser verdad. Incluso si la abuela de carne y hueso de Patrick fuera un agente secreto del gobierno, todavía no podían creerlo. Mientras miraban a Verónica y Stan, los miraban con miradas que les decían que no tenían idea de qué estaba hablando Powers. Mientras los dos primos miraban a sus nietos con ojos suplicantes, Patrick, Dipper y Mabel supieron que eran inocentes. ¿Cómo podría haber un dispositivo apocalíptico justo debajo de Mystery Shack? Antes de que pudieran protestar, Powers se volvió hacia Trigger y le entregó la tableta. Trigger, llévate a los niños. Yo hablaré con el director y el anciano. Luego se volvió hacia Patrick y los gemelos mientras se ponía sus gafas de sol. Lamento decírselo a ustedes, niños, pero no conocen a su tío ni a su abuela en absoluto. Trigger chasqueó los dedos y señaló a los niños. Los Pines Cousins estaban demasiado atónitos por todo lo que se había desvelado que voluntariamente permitieron que los agentes que los retenían los condujeran a uno de los camiones. Una vez que el trío estuvo atrás, la puerta se cerró detrás de ellos. Patrick miró por la ventana y pudo ver a Verónica y Stan en la parte trasera de otro vehículo del gobierno. Ver a su propio nieto mirándola desde el camión del gobierno llenó a Verónica de angustia y culpa. No era así como se suponía que debían suceder las cosas. Su nieto, su sobrina y su sobrino nunca debieron verse arrastrados a este lío. Durante 30 años, ha intentado evitar que llegue este momento. Durante todo el verano se prometió a sí misma que nunca permitiría que los niños se vieran envueltos en todo esto. Pero obviamente se ha vuelto descuidada y descuidada. Ella y su prima permitieron que su casi éxito los cegara ante la posibilidad de que la cagaran y se arriesgaran a ser atrapados. Mientras ella suspiraba angustiada por sus fracasos, Stan miró a los niños y comenzó a golpear la ventana con las manos esposadas. Niños, tienen que creerme. Por una vez soy inocente. Niños. Con esa última súplica desesperada, el auto se aleja, llevándose a él y a Verónica consigo. Patrick volvió a mirar a Dipper y Mabel, intercambiando miradas desconcertadas antes de que Triggered subiera al vehículo y comenzara a alejarlos. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que les iba a pasar o si había algo que pudieran hacer al respecto. Como parte de su intensa investigación, los agentes de la OPI se habían apoderado de la comisaría de policía de Gravity Falls, convirtiéndola en un cuartel general temporal hasta que pudieran llevarse tanto sus hallazgos como a sus nuevos convictos a Washington con ellos.
Sin embargo, incluso si los agentes estaban ansiosos por encerrar a Verónica y Stan durante mucho tiempo, primero tenían que procesarlos adecuadamente. A ambos ancianos les tomaron fotografías policiales y les tomaron huellas dactilares, antes de ser conducidos a una sala de interrogatorios. Stan y Verónica estaban sentados juntos frente a un tablero de anuncios con varias imágenes atadas a cuerdas que se unían para formar una foto de él y ella. Verónica Pines, comenzó autoritariamente el agente Powers mientras estaba de pie ante el detenido. Se le acusa de robo de desechos gubernamentales, conspiración, posesión de armas ilegales, espionaje y traición. En cuanto a usted, Stanford Pines, se le acusa de robo de desechos gubernamentales, conspiración, posesión de armas ilegales y cómplice de los demás delitos por los que se acusa a su primo. ¿Cómo se declara usted ante estos cargos? Culpable. Stan exclamó nerviosamente. Quiero decir, inocente. Verónica suspiró exasperada antes de mirar a su antiguo subordinado. Muy bien, Powers, ¿de qué se trata realmente todo esto? Hiciste tu pequeño espectáculo y ahora nos tienes solos. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscas? Ella cuestionó fríamente, tratando de mantener un acto de confianza. No sirve de nada mentir. Sabemos que tiene algo peligroso debajo de esa casa. Hemos estado observando a su familia durante bastante tiempo, director Pines, y hemos notado mucha actividad extraña y perturbadora. Niveles de radiación y niveles extraños. Todas las luces comenzaron hace poco. Sin embargo, luego vinieron las anomalías gravitacionales. Todas ellas tienen un parecido bastante sorprendente con el proyecto Handus, dijo Power y en el momento en que ese nombre salió de sus labios, el corazón de Verónica se hundió. ¿Cómo sabes eso? Ella siseó. Investigamos un poco después de descubrir que conocías a un hombre llamado Fiddle Formed Bucket, explicó Powers, apoyándose en la mesa con los puños. Tú, él y tu primo Stanford estaban involucrados en un proyecto ultra secreto cuyo nombre en código era Handus. Fue bajo tus órdenes que el proyecto debía cerrarse debido a lo peligroso que resultó ser. Y ahora, la única razón por la que podrías estar robando material radiactivo y mantener los ojos del gobierno alejados de tu casa es porque pretendes reactivar lo que sea el proyecto Handus que hay debajo de tu casa. Verónica miró a Powers con los ojos ligeramente abiertos, tratando de ocultar su sorpresa por cómo el hombre pudo descubrirlo. El agente se levantó sin dejar de mirar al exdirector. Entonces, ¿algo que tengas que decir por ti mismo? Les preguntó a los dos. Verónica y Stan se miraron. ¿Puedo recibir mi llamada telefónica? Preguntó Stan. Normalmente, en ese momento, Soos se habría presentado a trabajar en la choza. Sin embargo, cuando la noticia del arresto de Stan comenzó a difundirse por la ciudad, comenzó a sufrir un pequeño colapso. Recogió a Wendy y luego se detuvo en el autoservicio de un Jumberjax. Se compuso lo suficiente para hacer su pedido rápidamente. «Está bien, dame lo que tengas que venga con un juguete gratis», le dijo al altavoz con forma de leñador. Wendy, preocupada y enferma, golpeó el tablero de Soos con frustración. Maldita sea Soos, no tenemos tiempo para esto. Por lo que sabemos, Patrick y los demás podrían estar en la cárcel. Ella le gritó. Desde que se enteró del arresto de Stan, la pelirroja intentó llamar a su novio para ver qué estaba pasando pero no obtuvo respuesta. Wendy no pudo evitar enloquecer, preocupándose de lo que les pasaría a él o a los gemelos o si alguna vez los volvería a ver. Lo sé. ¿Por qué crees que estoy recibiendo algo de comida para el pánico? Preguntó Soos. Sí. La voz de Stan gritó desde el walkie-talkie, sorprendiendo a los dos en la camioneta. Señor Pinos. Exclamó Soos, pensando que su voz provenía del altavoz del leñador del autoservicio. Se asomó a su camioneta y la cacheó. ¿Es esto algún tipo de situación de posesión? Wendy rápidamente tomó el walkie-talkie de su tablero. Señor Pines. ¿Es usted? Wendy. ¿Dónde está Soos? Él está aquí conmigo. «Señor Pines, ¿qué está pasando?» preguntó Wendy, profundamente preocupada. «Escuché que te arrestaron». «No importa eso. Escucha, necesito algo de ti y de Soos», dijo Stan rápidamente, sabiendo que solo tenía unos segundos para hablar antes de que los agentes que estaban afuera lo escucharan. «¿Conoces esa máquina expendedora en la tienda de regalos? Necesito que ustedes dos la cuiden con su vida». No importa lo que pase, no importa quién les hable, no dejen que toquen esa máquina. Espera. ¿De qué estás hablando?
¿Dónde están Patrick y los gemelos? Preguntó Wendy, pero el walkie-talkie se cortó, dejando solo alguna que otra orden directa de su jefe. Golpeó el walkie-talkie contra el tablero y casi lo rompió. ¡Mierda! ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Soos, por otro lado, estaba obligado a cumplir la orden de Stan, sin importar lo extraño que fuera. Es hora de que un técnico lo repare y comenzó con firmeza, ajustándose el sombrero. Convertirse en reparador. Señor, ¿su comida para niños Junior Yun Baby Time? Preguntó el empleado del autoservicio, extendiendo el brazo para entregarle a Soos la comida de su hijo mientras se acercaba a la ventana. Solo ponme uno en la boca, ordenó resueltamente, agarrando el volante con fuerza mientras el empleado sacaba una fritura de la caja y se la metía en la boca. ¡Ay, Dios mío! Wendy agarró la caja y la metió antes de señalar hacia adelante. ¡Vamos, Soos! Gritó, asustando al personal de mantenimiento para que pisara el acelerador con fuerza. Los neumáticos del camión chirriaron antes de que Soos condujera salvajemente a través de un seto mientras aceleraba hacia Mr. Isaac. Patrick gruñó mientras giraba y giraba la horquilla en el ojo de la cerradura de sus esposas hasta que se escuchó un clic y las esposas se aflojaron alrededor de sus muñecas. Sacó los brazos de detrás de su espalda, habiéndose liberado y trabajado para desbloquear el otro lado. ¡Wow! ¿Quién hubiera pensado que las lecciones de Stan darían sus frutos?, dijo, quitándose la otra esposa mientras Dipper y Mabel se liberaban. Su comentario fue un pequeño intento de aligerar el ambiente. Pero él y los gemelos están muy contentos de que se los llevarán abruptamente tras el arresto supuestamente inesperado de Stan y Verónica. Muchas preguntas pasaban por sus cabezas mientras Trigger los alejaba de la choza. Quítatelos todo lo que quieras, pero se volverán a poner una vez que nos detengamos, dijo Trigger, estoico como siempre antes de que su compañero lo llamara a través de la pantalla de vídeo del vehículo. Tenemos al director y al señor Pines bajo custodia. Nuestros hombres están buscando el dispositivo en la choza. Cuida de esos niños, le ordenó a Trigger antes de que se cortara la transmisión. ¿Qué nos vas a hacer? Exigió Patrick mientras él, Mabel y Dipper le enviaban a la gente ceños rebeldes. Te llevaremos a servicios infantiles. Comentó Trigger. Abucheo. Incitó Mabel. Mientras tanto, Trigger presionó algunos botones en el frente, disfruta de un reality show sin sentido, diseñado para apaciguarte y hacerte dejar de hacer preguntas. La televisión en el respaldo del asiento del pasajero se encendió y mostró a un cirujano vestido con una bata médica de pie junto a un paciente acostado en una camilla. Estoy a punto de hacer la incisión. ¡Qué de broma! Un joven vestido de manera extravagante saltó repentinamente de una maceta, lo que provocó que el cirujano gritara. Estás viendo Kerplunk con Justin Kerplunk. Exclamó el locutor de televisión cuando el logo apareció en fuentes grandes. Por supuesto, los niños rápidamente perdieron interés en el tonto espectáculo. Patrick se reclinó en su asiento y miró fijamente el techo del auto mientras dejaba escapar un suspiro. ¿Sabes? Todo empieza a tener sentido cuando lo piensas. ¿Cómo la abuela sabía tanto sobre las rarezas? ¿Por qué tenía e hizo muchas de las cosas que hizo? Simplemente no pensé que mi propia abuela fuera un secreto. Agente del gobierno, dijo sombríamente. ¿No es ese el objetivo de ser un agente secreto? Preguntó Mabel, no queriendo que su prima perdiera la esperanza. Incluso si lo fuera, no hay manera de que ella y Stan estuvieran robando desechos peligrosos. Tenemos que limpiar sus nombres. Dipper estuvo de acuerdo con su hermana. Mabel tiene razón. Realmente no sé qué podemos hacer para probar la inocencia de Ground Verónica, pero en cuanto al Grunkle Stan, se detuvo mientras miraba alrededor del vehículo en busca de algún tipo de inspiración. Sin embargo, si notó una cámara de seguridad en la parte delantera del auto, ubicada cerca del asiento del conductor. Espera un minuto, las cintas de seguridad. ¿No dijo Stan que estaba reabasteciendo la tienda de regalos anoche? Si pudiéramos conseguir las cintas de vigilancia de Mr. Jack, podríamos demostrar que es inocente. Entonces solo tenemos que pensar en una manera de salir de aquí, dijo Patrick, mirando a su alrededor en busca de una salida del coche. No podían simplemente saltar. A la velocidad a la que iban, hacer eso probablemente los mataría. Patrick miró por la ventana y vio su vehículo acercándose a un camión maderero conducido por Manly Dan. Fue entonces cuando notó una calcomanía de Severaltimes en la parte trasera del parachoques y un plan ideado en su cabeza. Al ver que Trigger seguía concentrado en la carretera, Patrick se puso el cinturón de seguridad.
Andos, cinturón, ya, dijo en voz baja para que el agente no los oyera. Una vez que Dipper y Mabel se pusieron los cinturones de seguridad, Patrick señaló la calcomanía del parachoques de Mabel. ¿Ves esa pegatina? Ya sabes qué hacer. Justo cuando el UMB se detuvo junto al camión de 18 ruedas, Mabel golpeó la ventana para llamar la atención de Dan. Una vez que la miró, la joven respiró en la ventana y comenzó a escribir en la ventanilla empañada del auto. Sebra Altimez está sobrevalorado. Manly Dan jadeó en estado de shock y luego gritó furiosamente. ¡No! Patrick agarró a los niños justo cuando el padre loco de su novia desvió el camión maderero hacia el vehículo del gobierno, lo que provocó que se desviara de su trayectoria y cayera del camino hacia el bosque. My guy. My guy. Agente caído. Trigger exclamó por la radio. Todos gritaron mientras el auto rodaba colina abajo antes de detenerse abruptamente cuando se estrelló contra un grupo de árboles. Patrick gimió, pero afortunadamente nadie resultó herido en el accidente. Aunque Trigger se dio cuenta rápidamente de que su puerta se quedó atascada entre el auto y la rama de un árbol, cerrándola y encerrándolo adentro. Luchó por liberarse, pero la puerta no se movía. Maldita rama. Que esto les sirva de lección a ustedes dos. Si los toman en contra de su voluntad, causarán un accidente automovilístico, dijo Patrick mientras Mabel abría la puerta con facilidad. El trío saltó de la camioneta y se dirigió al maletero trasero. Patrick abrió el baúl y sonrió antes de sacar su palanca y su escopeta láser. Hola, queridos. Nunca más nos separemos. Copia de seguridad. Solicitando copia de seguridad. Ah. Patrick arrancó el auricular de la oreja de Trigger y lo aplastó con su puño, antes de dejar que los circuitos cayeran al suelo. Luego se abalanzó sobre el agente y le dio un puñetazo en la cara, casi dejándolo inconsciente. Eso es por lastimar a mis primos, dijo, mirando al hombre antes de girarse hacia Dipper y Mabel. Vamos. Vamos a limpiar los nombres de nuestro tío y nuestra abuela. Sí. Mabel exclamó antes de que el trío comenzara a alejarse. Sin embargo, fue entonces cuando Trigger empezó a hablar. Oh, pobres niños. ¿De verdad creen que su tío y su abuela son inocentes? Trigger preguntó con simpatía con un moretón en la cara. Para entonces, Mabel ya había seguido adelante, pero Patrick y Dipper se detuvieron para escuchar. Ella le proporcionó nombres falsos y encubrió sus actividades ilegales, mientras él vivía una doble vida. Ya lo he visto todo antes. En un momento están jugando con globos de agua, al siguiente están construyendo dispositivos apocalípticos. Tu tío estafó todo el mundo y tu abuela estaba allí para asegurarse de que el mundo siguiera engañado. ¿Vas a dejar que te estafen a ti también? Patrick hizo una pausa cuando escuchó esto. Verónica y Stan tenían que ser inocentes. Nada de lo que Powers y Trigger dijeron acerca de que eran los autores intelectuales de un complot malvado para crear un dispositivo que acabaría con el mundo tenía sentido. Y sin embargo, y no sabía que Verónica era la directora de la OPI. Stan era un estafador mentiroso que hacía negocio con la mentira, y les mintió a él y a los gemelos acerca de saber las cosas raras sobre Gravity Falls. ¿Cómo podía él o cualquiera de ellos saber con seguridad lo que escondían? Pero desde el incidente zombie, Stan y Verónica habían prometido que no guardarían ningún otro secreto sobre Gravity Falls. Patrick quería creer eso. El trabajo de su abuela requería que ella mantuviera en secreto su verdadero trabajo, pero debió haberlo hecho para protegerse a sí misma y a ellos. Bien. Si bien Patrick estaba más en conflicto con su elección, Dipper parecía tener su respuesta. Tú, no sabes de lo que estás hablando, dijo vacilante mientras miraba brevemente a Trigger antes de alejarse. Patrick respiró hondo y lo siguió. Te vas a arrepentir de esto. Trigger les gritó antes de que su bolsa de aire se inflara y lo atrapara dentro del auto mientras sonaba la bocina. De vuelta en la sala de interrogatorios de la estación de policía, Stan y Verónica todavía tenían las manos esposadas a sus sillas mientras Powers y sus hombres estaban en algún lugar manejando el papeleo adecuado para encerrarlos formalmente. Esto les dio a los dos primos el tiempo que tanto necesitaban para intentar encontrar una manera de escapar. Stan comprobó su reloj de pulsera y vio que la máquina estaría en pleno funcionamiento en 5 horas. Solo 5 horas más hasta que suceda. Tenemos que estar allí. Él dijo. Está bien, déjame pensar. Déjame pensar, Verónica murmuró con frustración, tratando de encontrar algo que inspirara una idea para escapar. De repente, sus relojes de pulsera comenzaron a parpadear y a emitir un aviso que decía anomalía en progreso.
Miraron al otro lado de la mesa y vieron el café a unos metros frente a ellos flotando fuera de su taza, junto con la taza misma y varios artículos. Un segundo después, todo se derrumbó cuando la gravedad volvió a la normalidad. «Se están volviendo más fuertes», señaló Verónica. «Lo siguiente que sabes es que toda la ciudad será levantada del suelo». En el momento en que dijo eso, Stan dejó escapar un grito ahogado al comprender cómo podrían salir allí. «Espera, por supuesto, eso es todo». No fue solo Stan quien fue testigo de los efectos de la máquina. Todo el pueblo se dio cuenta cuando, en medio de sus habituales actividades diarias, de repente fueron levantados del suelo junto con muchos coches y objetos. Todos flotaron del suelo y luego volvieron a caer con la misma rapidez. Todos en el centro de la ciudad estaban llenos de confusión mientras se levantaban. ¿Soy solo yo, o el mundo entero simplemente tuvo hipo? Tyler Cutebiker le preguntó a Lazy Susan. Estoy segura de que es solo un terremoto del tamaño de un bebé, dijo la camarera mientras lo ignoraba. Ay, del tamaño de un bebé. Sin embargo, no todos ignoraron tan a la ligera la anomalía gravitacional. En el depósito de chatarra, Kubuket estaba en absoluto frenesí mientras la computadora portátil sonaba en rojo con la cuenta regresiva cada vez menor que iniciaba Stan. Mientras seguía bajando, Kubuket corría alrededor de su choza para hacer las maletas. Está sucediendo. El fin de los tiempos. Cuando esa máquina se active, tengo que salir de la ciudad. Gritó, antes de agarrar un mapache y meterlo en la bolsa. Entra ahí, esposa mapache. Hit. Una vez que el animal estuvo dentro de la bolsa, salió corriendo de su cabaña mientras los helicópteros sobrevolaban el lugar. El campesino salió temeroso del depósito de chatarra, desesperado por alejarse de la ciudad antes de que llegara el evento del fin del mundo. Demister y Jack estaba absolutamente rodeada por agentes de la Oficina de Investigaciones Paranormales. Fue un milagro que Patrick, Dipper y Mabel pudieran acercarse lo más posible sin ser vistos. El trío estaba escondido en un arbusto cerca de la cabaña, que estaba repleta de agentes de campo haciendo guardia e investigando cada centímetro de la propiedad. Todos ellos buscando pistas del supuesto dispositivo apocalíptico escondido en algún lugar del interior. Hay demasiados guardias. No podemos entrar por la entrada principal, dijo Patrick. Muy bien, este es el plan. Yo eliminaré a esos dos guardias, Patrick, tú cortas con karate al otro tipo en el cuello, y Dipper puede vencer a cualquier otro tipo que intente detenernos, y luego daremos una voltereta hacia atrás. La puerta delantera. Mabel les explicó. Mabel, ¿no te estás olvidando de la solución más sencilla? Preguntó Dipper. Ella lo miró confundida. Patrick sacudió la cabeza y buscó dentro de su suéter antes de sacar su gancho de agarre. Lo agitó ligeramente frente a ella para que ella pudiera recibir el golpe. Correcto. Los tres primos comenzaron a trepar a un árbol, esperando que nadie los viera. Sin embargo, por suerte para ellos, los dos agentes que estaban haciendo guardia estaban demasiado ocupados mirando la roca que parece una roca frontal. Entonces, ¿es una roca o es una cara? Preguntó un agente. Creo que es una metáfora, dijo el otro agente. Mientras reflexionaban, Patrick y los gemelos llegaron a una rama justo enfrente de la ventana ahora rota de la cabaña. Con un disparo certero, Mabel disparó su gancho de agarre por encima de su cabeza y se aferró al costado de la ventana del dormitorio. Juntos, Patrick, Dipper y Mabel se deslizaron a lo largo de la cuerda hacia la cabaña. Una vez dentro, los tres corrieron escaleras abajo, evitando por poco ser detectados por los agentes, y se dirigieron hacia la oficina de Stan. Cuando llegaron a la puerta, Patrick detuvo a los niños y tomó el pomo. Lentamente la giró, abrió la puerta y miró dentro. No había nadie dentro y parecía como si la OP ni siquiera se hubiera molestado en revisar la oficina. Eso era bueno. Patrick apresuró a los gemelos a entrar y cerró herméticamente la puerta detrás de ellos. Luego chocaron los puños. Está bien. Si yo fuera Stan, ¿dónde escondería esas cintas de vigilancia? Dipper pensó en voz alta. Miró la estantería mientras Mabel abría uno de los archivadores de Stan. Si yo fuera Stan, lo escondería, Patrick susurró para sí mismo antes de darse la vuelta y notar una cabeza de jacalope montada en la pared. Al ver algo reflejándose en una de las astas, vio que había un perno perforado. A plena vista, dijo, formando una sonrisa en su rostro. Patrick se acercó y arregló la cornamenta doblada del jacalope.
Esto activó un interruptor oculto y la pared se volteó para revelar dos monitores de televisión de aspecto antiguo y un reproductor de cintas, junto con una extensa colección de cintas de seguridad. Sí. El trío aplaudió. Es esta semana, esto es. Exclamó Mabel, señalando una cinta a medio camino en el reproductor y la empujó hacia adentro. El primer clip de la cinta era de Wendy, Soos y Mabel en la tienda de regalos de Mystery Shack. Sonaba música mientras Soos bailaba el gusano. Vamos, 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 vamos. Corearon las chicas. Mabel miró a los chicos, quienes le lanzaban miradas curiosas. Alguien gritó danza de gusanos. Teníamos que hacerlo. Avance rápido. Patrick tomó el control remoto y avanzó un par de horas y mostró algo que hizo que Patrick sonriera. Era de él y Wendy en la tienda de regalos, solos. Patrick estaba de pie mientras Wendy estaba sentada en el mostrador y los dos estaban teniendo una intensa sesión de besos. Estaban luchando con sus lenguas, presionando sus cuerpos uno contra el otro y gimiendo fuertemente mientras se agarraban cada centímetro del otro, incluso enredando sus manos en el cabello del otro. Patrick sonrió ante las imágenes, pero cuando vio que los gemelos lo estaban mirando, su rostro se puso completamente rojo y rápidamente avanzó rápidamente durante varias horas. Deteniéndose para ver a Stan reabasteciendo la tienda de regalos mientras Verónica se acercaba con más chucherías. Ja. Ahí está. Stan se está reabasteciendo, tal como dijo. Y Verónica está con él. Dijo Dipper con una sonrisa. Y la fecha muestra que fue anoche. Es la prueba. Ambos son inocentes. Patrick suspiró aliviado y luego frunció el ceño cuando volvió a mirar las imágenes. Espera, ¿qué están haciendo? En la cinta, Stan y Verónica dejaron de abastecerse alrededor de las 7 p.m. Miraron alrededor de la tienda antes de salir furtivamente. Patrick avanza rápidamente hasta las 8 p.m., pero el estafador y el agente secreto aún no habían regresado. Esto rápidamente hizo que el trío se preocupara por lo que estaban haciendo. Murmuró Dipper. Tal vez simplemente estén yendo al baño al aire libre, sugirió Mabel, tratando de mantener una actitud positiva. ¿Juntos? Sí. La forma en que la naturaleza lo pretendía. No, no, algo no está bien, dijo Patrick, avanzando rápidamente la cinta de vigilancia. Cuando llegó a las 5 de la mañana, se quedaron sin aliento de shock y horror. Dos figuras con trajes protectores abrieron la puerta de la tienda de regalos y entraron con grandes barriles de residuos radiactivos. Uno era un hombre y el otro era una mujer, y ambos tenían la misma constitución que sus parientes mayores. Oh, no, no. Stan, Verónica, ustedes no, murmuró Patrick, mientras sus esperanzas de que los dos fueran inocentes se desvanecían. Que no cunda el pánico, dijo rápidamente Mabel, tratando de tranquilizarlo. Podría haber cualquiera con esos trajes. En la cinta, la figura masculina accidentalmente dejó caer un barril sobre su pie, lo que lo hizo gritar de dolor mientras se agarraba el pie lesionado. ¡Ga! ¡Gofres belgas calientes! Gritó el hombre con la voz demasiado familiar de Stan. ¡Oh, Stan! La voz de Verónica habló desde la otra figura. ¿Sabes que estamos solos, verdad? Stan miró a su alrededor mientras todavía sostenía su pie. Oh, tienes razón. Puedo jurar de verdad. Luego respiró hondo. Madre. Patrick inmediatamente apagó la cinta mientras Mabel se tapaba los oídos. Esos son ellos, está bien, dijo Dipper. Esto es malo. Esto es realmente malo, dijo Patrick mientras sacudía la cabeza con incredulidad y apoyaba la mano contra la pared. Mirando la pantalla estática. Una cosa es robar en tiendas y otra robarle al gobierno. El práctico Stan hace eso cada vez que comete fraude fiscal. Pero material radiactivo. Bien, bien. Mabel se apartó ansiosamente de la pantalla mientras intentaba contener su pánico. Entonces tal vez Grunkle Stan y Ground Verónica robaron algunos desechos tóxicos. Eso no significa que estén llevando una doble vida nefasta. Mabel. Dipper habló mientras sacaba una caja de debajo de la pantalla del televisor. No estoy tan seguro de eso. Lo colocó sobre el escritorio de la oficina mientras Mabel y Patrick se reunían alrededor de la caja. El adolescente apuntó la lámpara del escritorio hacia la caja y la encendió. Lo primero que notaron fue un sobreabierto firmado por Stan de Verónica. De pie al otro lado del escritorio, frente a los gemelos, Patrick tomó el sobre y lo apartó, solo para quedar atónito junto con los gemelos por lo que encontraron.
La caja de cartón estaba llena hasta el borde de pasaportes, identificaciones, documentos, recortes de periódicos y todo lo demás. Todos ellos conectados con Stan. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Mabel preguntó mientras ella y Dipper miraban la caja y leían una de las identificaciones. Stetson Pinefield. Al Forrester. Dipper leyó otra identificación antes de mirar otra. Henry Bola VIII Alcatraz. ¿De dónde vinieron estos? Patrick miró el sobre que tenía en la mano y sus ojos se abrieron al darse cuenta. Esto es de lo que estaba hablando el agente Trigger. Verónica le ha estado proporcionando a Stan identificaciones falsas, ustedes dos. No las necesitarían a menos que estuvieran tratando de ocultar su verdadera identidad. ¿Pero por qué Stan haría eso? Se preguntó Mabel, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego notó un recorte de periódico dentro de la caja y lo sacó. Lo abrió y miró el titular. Stan Pines muerto. Los ojos de Mabel se abrieron con sorpresa y horror mientras su rostro palidecía. Se lo entregó a su prima y Patrick se quedó helado de sorpresa ante el titular. Sus ojos se volvieron completamente saltones mientras recuperaba su orientación lo suficiente como para leerlo temblorosamente en voz alta. Stan Pines muerto. ¿Qué? Dipper exclamó sorprendido mientras Patrick colocaba el recorte de periódico sobre la mesa para que todos lo vieran. Se sospecha que hubo juego sucio en la muerte de Pines, leyó Mabel en el artículo. Atroz accidente automovilístico, frenos cortados, ¿por quién? Dipper rápidamente revisó la caja y sacó otro recorte que mostraba una foto de Stan. ¿Un estafador anónimo suelto? ¿Por qué lo llamarían sin nombre? A menos que Stan y... Mabel lo miró. No es y... Cuando lo horrible posiblemente salió a la luz, Patrick levantó la vista. ¿Stan? Cuestionó nerviosamente mientras miraba el retrato de Stan en la pared detrás de los gemelos. Su amplia sonrisa de orgullo que todos habían visto antes ahora tenía una sensación siniestra que provocó un escalofrío en el trío. Alejándose del escritorio, Patrick comenzó a caminar por la habitación, tratando de calmar sus nervios. En su búsqueda de pruebas de la inocencia de Stan y Verónica, él y los gemelos tropezaron con pruebas de que su tío no es quien decía ser. Ahora estaba empezando a cuestionar todo lo que sabía no solo sobre su propia abuela, sino también sobre su tío. Esto no puede ser real. Exclamó Patrick, intentando y sin éxito calmarse. Se volvió hacia Dipper y Mabel. El niño caminaba enojado mientras Mabel extendía las identificaciones y pasaportes. Nada de esto tiene sentido. Si Stan está realmente muerto, ¿con quién hemos estado viviendo todo el verano? ¿Por qué Verónica estaría ayudando al hombre que lo mató? Tiene que haber alguna explicación, dijo Mabel en negación, insistiendo en que Stan era inocente. Tal vez nos estén haciendo Kerplunk. Justin Kerplunk saltará desde detrás de una de estas plantas, en cualquier momento. Bromeó y se volvió para mirar una planta en una maceta, esperando desesperadamente que fuera verdad. Sin embargo, después de una breve pausa, se adelantó y miró dentro de la olla. En cualquier momento, Justin. No puedo creerlo. Todo este verano he estado buscando respuestas y el mayor misterio estaba justo delante de nuestras narices, dijo Dipper confundido. Patrick suspiró frustrado antes de regresar con los niños. Está bien, mira. Realmente desearía que todo esto fuera una especie de tabla elaborada. Pero seamos realistas, esto es real. Hasta ahora, todo lo que los agentes de Verónica nos dijeron era verdad. Las identificaciones falsas, el robo de desechos radiactivos, la doble vida. Sin embargo, todavía no hemos encontrado el dispositivo apocalíptico. Ya sea que Stan sea realmente Stan o no, sea lo que sea que esté pasando aquí, tenemos que llegar al fondo del asunto, les dijo a los gemelos con el ceño fruncido. Mabel comenzó a hurgar entre los recortes de la caja nuevamente, antes de darle la vuelta y tirar todo al suelo. Uf, tiene que haber algún tipo de explicación aquí en alguna parte. ¿Qué? Cogió una nota. ¿Código secreto para esconderse? Déjame ver eso. Dipper se arrodilló junto a ella con el ceño fruncido. Sacó el diario 3 y su luz negra portátil. Encendió la luz y alumbró la página etiquetada con códigos. A1... B, C, tercero, nunca había visto un código como este. Espera. Lo he hecho. Mabel exclamó al darse cuenta. Chicos, es la máquina expendedora. Entonces ahí es donde vamos a encontrar nuestras respuestas, dijo Patrick en tono serio. No sabía qué iban a encontrar, en todo caso. Pero una cosa era segura.
Iban a encontrar la verdad y cuando lo hagan, sabrán lo que su abuela y su tío realmente están tratando de ocultar. 13 minutos. Esa fue la cantidad de tiempo restante que Stan y Verónica se fueron antes de que todo finalmente se arreglara. Si las cosas hubieran salido como quisieran, estarían en casa con los niños, enseñándoles la máquina y explicándoles todo. Pero las cosas no salieron como esperaban y ahora estaban atrapados en la comisaría del otro lado de la ciudad. Sin embargo, iban a llegar a tiempo. Su atrevida huida quedó a la vista cuando Powers entró en la sala de interrogatorios con otros dos agentes. Muy bien, Pines. Se acabó el tiempo de juego, comentó Powers tan estoico como siempre. Chopper está listo para irse a Washington. Disfrutaré guardándolos a ustedes dos. Especialmente a usted, director. Déjame adivinar. Solo para que puedas tomar mi posición después de que me haya ido, dijo Verónica poniendo los ojos en blanco. En realidad, estaba tratando de esperar hasta que se presentara el momento adecuado, pero siempre tuvo el presentimiento de que Powers estaba detrás de su puesto como directora durante mucho tiempo. ¿No podemos quedarnos quizás un minuto? Preguntó Stan, también tratando de entretenerse. ¿Un minuto y 30 segundos? No vamos a caer en tus juegos, Pines, dijo Powers mientras caminaba para desbloquear a los dos de la silla. Has estado corriendo toda tu vida. Finalmente se te acabó el tiempo. Stan miró ansiosamente un reloj en la pared. ¿Pausa para ir al baño? Solo dame 15 segundos. Lo siento, pero tienes que tomar un vuelo, dijo Power mientras sacaba la llave para desbloquear sus esposas. Verónica estaba a punto de fingir haber tenido un ataque cardíaco cuando sus relojes y los de Stan comenzaron a sonar. Tiempo perfecto. Es curioso que digas eso, Powers, dijo Verónica con una sonrisa, complacida de ver que algo finalmente iba bien para hoy. ¿Por qué tú también? ¿Eh? Powers solo tuvo tiempo de preguntar antes de que la anomalía gravitacional comenzara de nuevo. Esta vez, fue aún más fuerte ya que todo flotó desde el suelo, incluidos los agentes y los Pines. Finalmente teniendo la ventaja, las sillas de Verónica y Stan se elevaron en el aire y patearon la mesa hacia los agentes. Están las llaves, gritó Verónica. Mientras Power intentaba anclarse a algo, Stan actuó rápidamente y embistió al nuevo agente principal con el respaldo de su silla contra la pared. Luego se dio vuelta y se alejó de la pared, rompiendo la silla en pedazos. Se dio la vuelta, cogió la llave de las esposas con las manos y se quitó las esposas. Luego agarró a Verónica por su silla y la liberó de sus ataduras antes de que los dos comenzaran a escapar. Oye. Maldita sea, vuelve aquí. Pobre gritó mientras intentaba flotar hacia ellos. Hombres, atrápenlos. Agarrando su silla, Verónica se la arrojó a Powers, tirándolo hacia atrás. Cuando el único agente intentó atrapar a los dos Pines, el exdirector y estafador terminó usándolo como impulso. Saltando de su pecho cuando Stan atrapó su billetera. Luego saltan del otro agente hacia la puerta. Stan fue el primero en pasar, mientras Verónica se aferraba a la manija de la puerta y miraba a Powers. Bueno, solo quiero decirte que ha sido un placer trabajar contigo, Powers, dijo, dándole un saludo de dos cifras. No. No te saldrás con la tuya. Gritó y se lanzó desde la pared detrás del director. Verónica lo esperó con una sonrisa antes de cerrar la puerta de lleno en la cara de Powers y cerrarla detrás de ella. Su reloj emite un pitido y la gravedad comenzó a funcionar nuevamente, lo que le permitió ver a la gente en la sala de interrogatorios deslizarse al suelo con un chirrido. Siempre quise hacer eso, dijo antes de salir corriendo por la puerta con Stan siguiéndola. Mientras el resto de la ciudad todavía estaba en un estado de confusión sobre lo que había causado que la gravedad se apagara repentinamente por un momento, Verónica y Stan salieron corriendo de la estación hacia un taxi que estaba justo afuera. ¿Sabes dónde está la cabaña misteriosa? Stan le preguntó al conductor. ¿Oh, sí? Dijo el conductor, confundido. Stan rápidamente sacó el cheque que le dio su sobrino y se lo entregó. Está bien. Aquí tienes un cheque por unos 40 mil dólares. Conduce lo más lejos posible de la cabaña y no te detengas cuando la policía empiece a perseguirte. El conductor miró al estafador por un momento antes de encogerse de hombros en señal de aceptación. Dejando el cheque en un lugar seguro, se alejó rápidamente mientras Stan observaba. ¿Qué he hecho, Verónica? Dijo Stan mientras derramaba una lágrima. Lo que tenías que hacer, Stan.
Lo que tenías que hacer, dijo Verónica tranquilizadoramente antes de arrastrarlo detrás de un auto destrozado mientras los agentes salían de la estación. Se están escapando. Powers gritó antes de ver el taxi que huía. Obviamente, sigue ese taxi. De vuelta en Shack, el agente Trigger se detuvo en Shack después de ser rescatado del accidente. Salió del camión para dirigirse a los otros agentes. Stanford y Verónica han escapado. Están prófugos. Necesitamos barrer la ciudad. Muévanse. 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 Los agentes rápidamente salieron según la orden, amontonándose en sus vehículos y alegres mientras se dispersaban desde Mystery Shack. Y afortunadamente, los agentes de campo que salieron de la tienda de regalos no podrían haber llegado en mejor momento para Wendy y Sobs. Los dos acababan de llegar a la ventana de la tienda de regalos después de burlar a los guardias. Wendy abrió la ventana y saltó mientras Sobs entraba detrás de ella, decidido a encontrar a su novio y a los gemelos. Muy bien, Sobs. Vamos, Wendy se giró y vio a Sobs haciendo guardia frente a la máquina expendedora. Sobs, ¿qué estás haciendo? Este es el plan, Wendy, explicó el personal de mantenimiento. Protege la máquina, gana la confianza de Stan, haz que Stan te adopte legalmente, cambia el nombre a Stan Jr. Bueno, no tenemos tiempo para esto. Dijo Wendy. ¿Sos? ¿Wendy? Preguntó Patrick, haciendo que Sos y Wendy saltaran mientras él y los gemelos caminaban hacia ellos. Al verlo, los labios de Wendy se abrieron en una sonrisa mientras lo abrazaba con fuerza. Patrick. ¿Dónde has estado? He estado muy preocupado. Wendy, estoy bien. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Preguntó Patrick, confundido al verla a ella y a Sos en The Shack. Stan nos dio la misión de proteger esta máquina. Sos le dijo con una sonrisa orgullosa. Ja. Y pensé que me encantaban los bocadillos. Esto hizo que Patrick y los gemelos se miraran el uno al otro. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Wendy preguntó preocupada. Ojalá tuviéramos tiempo para contarles todo, pero ahora mismo está sucediendo algo enorme aquí, dijo Patrick con seriedad. Si Stan y Verónica están ocultando algún secreto peligroso, tenemos que descubrir cuál es. Necesitamos que te hagas a un lado, ordenó Dipper con severidad. Sí, déjanos pasar para que podamos demostrar que todo esto es solo un gran malentendido, añadió amablemente Mabel. Chicos, sé que esto parece una locura, pero le prometí a Stan que protegería esto con mi vida, dijo Sos con el ceño fruncido. Patrick miró severamente a su mejor amigo. Sos, lo digo en serio. Apártate del camino, dijo. Ah, no. Sos cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. Patrick y Dipper miraron a Mabel y asintieron. Con el corazón apesadumbrado, se acercó al personal de mantenimiento. Lo siento, Sos, dijo de antemano. Luego, la joven sopló un puñado de brillantina directamente en la cara de Sos y le entró en los ojos. ¡Ah! Ataque brillo. Es bonito, pero duele. Gritó Sos. En ese momento, los gemelos se abalanzaron sobre el personal de mantenimiento, tratando de alejarlo de la máquina mientras Patrick se apresuraba a coger el botón. Sin embargo, Wendy lo detuvo. Patrick, ¿qué diablos te pasa? Wendy gritó mientras intentaba empujar a su novio con las manos. «Tenemos que», gritó Patrick, luchando por pasar a su lado. «Au, vamos, no quiero pelear con ustedes. Esto me duele más que a ustedes», exclamó Sos, luchando por quitarse a los niños de encima. Solo para recibir una patada en la cara de Mabel mientras le retorcía el estómago. «Ah, en serio, me duele mucho más que a ti. Ya basta, chicos». Cuéntanos qué está pasando. Wendy exclamó. Stan y Verónica podrían estar fabricando un arma que podría enviarnos a todos al reino venidero y esa máquina expendedora. Gritó Patricio. Wendy lo miró fijamente por un momento, sorprendida y confundida, pero luego se hizo a un lado. El adolescente de Pines rápidamente corrió hacia el teclado numérico e ingresó el código. De repente, la máquina expendedora gira hacia adelante, empujando a Patrick, Wendy, Sos y los niños al suelo. Todos tosieron por el humo que emitía la máquina expendedora antes de mirar lo que había detrás de la máquina. Cuando el polvo se disipó, el equipo misterioso se quedó sin aliento en estado de shock. La máquina expendedora del interior era una puerta que daba a un pasadizo secreto. Bajando un tramo de escaleras, Patrick se levantó y caminó hacia la máquina.
Vamos, dijo simplemente, agarrando la lámpara que colgaba de la pared y entregándosela a Soos. Tomando la lámpara, el personal de mantenimiento comenzó a bajar la oscura escalera hacia un ascensor. Es como algo sacado de un videojuego, murmuró. O un sueño, dijo Mabel. O una pesadilla, añadió Dipper mientras llegaban al ascensor al pie de las escaleras. Se pararon frente al ascensor. Leyendo el libro, pusieron el código en el panel y el ascensor se abrió ante ellos. ¿A dónde va este ascensor? Preguntó Wendy. Patrick miró a su novia y vio que ella miraba temerosa hacia el ascensor. Él tomó su mano y ella lo miró. El joven le dedicó una sonrisa tranquilizadora, que ella le devolvió. Su expresión pronto se convirtió en una expresión determinada mientras miraba hacia el ascensor. «Solo hay una manera de saberlo», dijo. Los cinco subieron al ascensor y comenzaron a bajar. Pasando el nivel 2 antes de detenerse en el nivel 3. Cuando las puertas se abrieron, todos se quedaron sin aliento en estado de shock al ver lo que había delante de ellos. Entraron a un laboratorio tecnológico que era como el búnker en el bosque. Estaba lleno de máquinas, computadoras, dispositivos y sensores complejos y de aspecto retrofuturista que se alineaban en las paredes a ambos lados de la habitación larga y estrecha, con diales, medidores y luces que iluminaban la habitación. Y al final, al otro lado de una gran ventana de vidrio, había una luz azul brillante y radiante. Uno que provenía de una gran máquina triangular invertida. ¿Qué es todo esto? Se preguntó Patrick mientras se acercaba a la luz que tenían delante. Chicos, estamos soñando. Que alguien me despierte, dijo Mabel con aprensión. Esto no puede ser real, dijo Dipper con incredulidad. ¿Es como ese búnker en el bosque? Wendy miró una de las máquinas y notó que tenía el mismo símbolo que la oficina de investigación paranormal. Chicos, todo esto es equipo del gobierno. Dijo, absolutamente desconcertada. No lo entiendo. ¿Por qué el señor Pines tendría todo esto? Soos preguntó. ¿Qué está haciendo debajo de Mr. Jack? El suelo se acercó al cristal y miró fijamente la máquina gigante que estaba detrás de él. Más particularmente, miraban directamente al gran agujero circular en el centro que parecía volverse más brillante y más marchito a cada segundo. Bueno, supongo que encontramos nuestro dispositivo apocalíptico, dijo Patrick. Sin embargo, Mabel no estaba dispuesta a creerlo. Está bien, interrumpió con una sonrisa muy forzada. No saquemos conclusiones precipitadas aquí. Así que Stan tiene un laboratorio enorme y gigantesco. Eso no significa nada malo. Todos tienen secretos. Solo mira de Verónica, ella era la directora de la oficina de investigaciones paranormales. Se giró para mirar el escritorio y vio la foto de ella, Dipper y Patrick están guardada. Aún creyendo que las intenciones del estafador y del agente eran buenas, a pesar de que todas las pruebas indicaban lo contrario, lo entendió. Siguen siendo Verónica y Stan, y ellos nos aman. Y nosotros los amamos. ¿Verdad? Patrick estaba a punto de decir algo cuando notó algo que hizo que sus ojos se agrandaran. Al pasar junto a ella, miró el escritorio con total incredulidad. No. No, no puede ser, y susurró, completamente sorprendido mientras recogía dos libros incuestionablemente familiares que estaban sobre el escritorio justo frente a ellos. Eran el diario N1 y el diario N2. Cuando Dipper vio los otros diarios, jadeó de sorpresa y sacó el diario 3, completando el conjunto. ¿Las otras dos revistas? Susurró en completo shock. Las manos de Patrick temblaron mientras sujetaba los libros con más fuerza con su ira rápidamente creciente. Todo este tiempo, ese hijo de perra. Gritó con absoluta furia y golpeó ambos diarios sobre el escritorio. Patricio, cálmate. Wendy exclamó y lo sostuvo por el hombro antes de que Patrick rápidamente se volviera hacia ella. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que voy a calmarme? Él le gritó. Nos dijeron que no buscáramos lo sobrenatural cuando tenían los diarios y esta máquina. Todo lo que dijeron Stan y Verónica fue real. ¿Por qué tendrían esos diarios? No lo sé. Pero tiene que haber una explicación para todo esto, dijo Wendy, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. La verdad era que estaba tan enojada como su novio. Sí, tal vez ambos sean los autores, sugirió Soos. O tal vez se los robaron al autor. Le gritó Dipper, igualmente indignado por esta revelación.
Tal vez la razón por la que él tiene todas esas identificaciones falsas y ella ha estado encubriendo esto es porque él es un maestro criminal y esta máquina es su plan maestro. ¿Pero qué hace? Preguntó Wendy. Patrick pensó por un momento antes de que se le ocurriera una idea. Tomando el tercer diario de Dipper, lo abrió en la página central que tenía los planos de la máquina frente a ellos. Luego abrió los otros dos diarios en sus páginas de planos, los juntó y los colocó en consecuencia. Completando el plano de la máquina. Luego, Dipper sacó su linterna de luz negra y iluminó la página. Lo que los cinco vieron los dejó sin aliento. Juntos, los diarios crearon un mensaje que era más aterrador que cualquier cosa que hubieran imaginado. Me equivoqué todo el tiempo. Dipper leyó los tres libros. La máquina estaba destinada a crear conocimiento, pero es demasiado poderosa. Me engañaron y ahora es demasiado tarde. El dispositivo, si estuviera en pleno funcionamiento, podría destrozar nuestro universo. Debajo había una imagen del mundo dividiéndose por la mitad, con trozos del planeta separándose. Personas que caen a las grietas de la Tierra hacia una muerte ardiente. Cuanto más lee Dipper, más urgente se siente la situación cada segundo. No debe caer en las manos equivocadas. Si el reloj alguna vez llega a cero, nuestro universo está condenado. Todos miraron el reloj de cuenta regresiva y se quedaron sin aliento cuando vieron que ahora marcaba 1 minuto y 30 segundos. Y todavía estaba en marcha. Es la cuenta final. Soos lloró aterrorizado. Justo como siempre cantaban. Patrick, tenemos que detener esto. Wendy exclamó con miedo. Patrick rápidamente pasó a otra página del diario N1 que decía anulación manual. Aquí está. Vamos. Todos corrieron y entraron a la sala de máquinas. El poder que emitía la máquina era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el suelo a su alrededor. La máquina estaba adquiriendo potencia y el anillo del arco iris giraba mucho más rápido a velocidades intensas. Patrick miró a su alrededor y notó los interruptores de anulación al otro lado de la habitación. ¡Ay! ¡Rápido! Exclamó antes de que él, Dipper y Mabel pasaran por encima de los controles. Había un juego de 3 llaves insertadas en el panel de anulación y cada uno de los primos tomó una. 3, 2, 1, giro. Los tres giraron las 3 llaves al unísono, lo que provocó que la palanca cerca del centro de la habitación se abriera de golpe, revelando un gran botón rojo que descansaba sobre ella. Eso es todo. El interruptor de apagado. Gritó Dipper mientras todos corrían hacia allí. Patrick miró fijamente el botón y puso la palma sobre él. Esto fue. Esto iba a parar todo. Terminemos con esto, dijo, bajando la mano para apagar la máquina cuando... No toques ese botón. Los cinco se giraron hacia la puerta para ver a Stan y Verónica parados en la puerta, jadeando. Mirando a Patrick alarmado mientras todavía tenía la mano sobre el botón que arruinaría todo. Por un momento, la sala se llenó de tensos momentos de silencio mientras el equipo misterioso miraba a los dos ancianos. Patrick frunció el ceño a su abuela y a su tío abuelo mientras Mabel parecía triste y herida, Soos parecía traicionado, Wendy parecía molesta y Dipper parecía enojado. Stan comenzó a avanzar cautelosamente hacia el grupo. Patrick, solo. Patrick sacó su escopeta. Volver. Gruñó, apuntando la pistola láser a la cabeza de su tío, mientras su mano permanecía suspendida a pocos centímetros sobre el botón. Lo sabemos todo, tío abuelo Stanford, y voy a poner fin a todo. No. No lo hagas. Suplicó Verónica mientras caminaba cautelosamente hacia él. No le importaba si su nieto la mataba en ese mismo momento, pero no podía permitir que apagara la máquina. Por favor, hagas lo que hagas, no presiones el botón de apagado, debes confiar en nosotros. Confiar en ti. ¿Por qué debería confiar en ti, directora Verónica Pines? Patrick gritó con una mezcla de ira, dolor y traición, mientras alejaba su mano del botón por un momento mientras seguía apuntándoles con su arma. Después de que robaron desechos radiactivos. Después de que nos mintieron todo el verano. Ya ni siquiera sé quiénes son ustedes. Mira, sé que todo esto parece una locura, pero necesito que esa máquina permanezca encendida. Si me dejaras explicarte, Stan fue abruptamente interrumpido cuando sus relojes de pulsera y los de Verónica comenzaron a pitar y el suelo comenzó a temblar nuevamente. Oh, no. Prepárense todos. Verónica gritó antes de que comenzara otra anomalía de gravedad. Este era más poderoso que todos los anteriores. El poder de la anomalía levantó a todos en el laboratorio del suelo y flotó hacia la máquina.
En toda la ciudad, la oleada provocó que personas, automóviles, techos de edificios y todo lo demás se elevaran del suelo hacia el cielo, que se había oscurecido cuando el sol poniente parecía volverse rojo sobre la ciudad de Gravity Falls. T-35 segundos. Anunció la computadora mientras la máquina aceleraba. Patrick fue arrojado contra la pared de roca al costado de la habitación, golpeándola con fuerza. Se frotó la nuca por el impacto y se giró para ver dónde estaban todos. Dipper aterrizó en uno de los soportes de madera y se aferró a él. Stan, Verónica, Soos y Wendy fueron empujados hacia la pared del fondo de la habitación. Dipper. Patrick. Marel gritó. Su tobillo estaba enganchado a un cable sobre el soporte donde estaba el botón. Mabel. Date prisa. Gritó Dipper en respuesta. Apágalo ahora. Ordenó Patricio. Mabel asintió y comenzó a arrastrarse por el cable hacia el botón. ¿Eh? Verónica levantó la vista desde donde estaba en la pared y jadeó cuando vio a su sobrina buscando el botón. Te espera. Mabel, no lo hagas. Dijo, lanzándose desde la pared y volando hacia la joven. Mabel, Mabel, espera. Para. Stan gritó, presa del pánico mientras seguía a su primo. Por favor, Mabel, tienes que... ¡Ah! De repente, Soos se lanzó contra él y lo alejó del alcance del botón. Soos, ¿qué estás haciendo? Gritó Stan, golpeando furiosamente a Soos en la cabeza. Te di una orden. Lo siento, señor Pines, si ese es su verdadero nombre, pero ahora tengo una nueva misión. Proteger a estos niños. Exclamó Soos. Soos, idiota, déjame ir. Stan gritó antes de que Dipper se alejara de la viga de soporte y golpeara a Stan y Soos. Unirse al personal de mantenimiento para mantener restringido al estafador. Mabel había llegado al botón y se había aferrado a la palanca cuando vio que Verónica estaba a punto de alcanzarla. Mabel. Por favor, no lo hagas, dijo mirando desesperada a la joven. Mantente alejado de ella. Wendy, sin su sombrero de leñador, voló y abordó a Verónica. Alejándola de Mabel. Wendy, déjame ir. Verónica lloró de ira mientras las dos chicas luchaban entre sí. No voy a dejar que destruyas el universo. Wendy exclamó, haciéndole una llave de cabeza. Patrick rápidamente voló para ayudarla en la pelea. Ya lo tienes claro, Mabel. Presiona el botón rojo y apágalo. Patrick le gritó a su prima. No, no puedes. Protestó Stan, empujando a Dipper. Tienes que confiar en mí. La joven se aferró a la varilla a la que estaba sujeto el botón mientras comenzaba a llorar. Grunkle Stan, Grunt Verónica. Ni siquiera sé si eres mi Grunkle y mi Grunt. Mabel sollozó levemente. Perdida, confundida y llena de dolor, el conflicto emocional que había estado ocurriendo dentro de ella durante horas estaba destrozando a la niña. Sus lágrimas flotaron en el aire, haciendo que todos comenzaran a pelear. Quiero creerte, pero... Entonces escúchame, dijo Stan con voz firme y arrepentida. Se odiaba a sí mismo por lo que hacía pasar a los niños todo el día. Por ponerlos en esta horrible situación. ¿Recuerdan esta mañana cuando dije que quería decirles algo? T-20 segundos. Todos gritaron cuando el portal brilló y empujó a Dipper, Stan, Verónica, Wendy y Soos contra la pared opuesta. El único afortunado fue Patrick, cuya mano rápidamente agarró el cable en el que Mabel estaba enredada hace unos segundos. Se aferró tan fuerte como pudo antes de impulsarse hacia adelante. Mabel, hazlo. Aún colgada de la varilla, Mabel se preparó para presionar el botón. Pero se detuvo cuando Verónica habló. Mabel, por favor. Verónica suplicó. Tienes que escucharnos a Stan y a mí en esto. Sé que he mentido sobre muchas cosas, pero créeme cuando digo que todo fue por ti y nuestra familia. Se volvió hacia su prima con ojos suplicantes. Stan, díselo. Stan asintió y miró a Mabel suplicante. Verónica tiene razón. Esta mañana quería decirte que vas a escuchar algunas cosas malas sobre mí, y algunas de ellas son ciertas, pero créeme. Todo por lo que he trabajado, todo lo que me importa, es todo para esto. Familia. Mabel, ¿y si está mintiendo? Gritó Wendy. Esta cosa podría destruir el universo. Escucha a tu cabeza. Gritó Dipper, enojado. Mírame a los ojos, Mabel. Gritó Stan mostrando sus ojos llenos de tristeza. ¿De verdad crees que soy un mal tipo? Están mintiendo. Gritó Dipper. 10. No lo somos.
Mabel, por favor no lo hagas. Verónica imploró mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. 30 ojos de trabajo incansable podrían perderse en un solo y doloroso caso. 9. Mabel, ¿qué estás esperando? Gritó Wendy. 8. Hazlo, Mabel. Patrick le imploró a su primo, mientras se arrastraba lentamente hacia el botón. Cárrala, ahora. 7. Mabel respiró entre lágrimas, cerró los ojos y giró la cabeza mientras bajaba la mano hacia el botón. El destino del mundo descansaba ahora sobre sus hombros. Pero cuando volvió a mirar a Stan y Verónica, dudó. Los dos mayores la miraron con ojos angustiados y suplicantes. Sabía por qué tenía que apagar la máquina. Se sintió traicionada al igual que todos los presentes en la sala. Pero en ese momento recordó todas las cosas buenas que habían hecho este verano. En lo más profundo de su corazón, Mabel sabía sin lugar a dudas que todavía eran su familia. Seguían siendo los tíos que la amaban, su hermano y su prima. 6. Grunkle Stan, Grunt Verónica, comenzó con ojos llorosos. 5. Mabel apartó las manos del botón y soltó el soporte mientras flotaba hacia arriba. Su largo cabello castaño flotaba sobre su cabeza mientras levantaba las manos en señal de rendición. Pero ella no estaba admitiendo la derrota. Lo hacía con total aceptación y poniendo fe en su tío y su tía. Confío en ti. 4. Todo parecía perdido, hasta que Patrick, incrédulo ante lo que estaba haciendo Mabel, usó todas sus fuerzas para tirar del cable hacia el soporte y lo agarró. 3. Bueno. Yo. No lo haga. Gritó Patrick, levantando el puño en el aire. 2. Patrick, no. Stan y Verónica gritaron horrorizados. 1. Patrick bajó la mano hacia el botón. Sin embargo, justo cuando su puño tocó ligeramente el botón, la cuenta regresiva finalmente llegó a 0. Y fue entonces cuando llegó la explosión. Una repentina e increíblemente poderosa luz cegadora surgió de la máquina y llenó toda la habitación. Patrick, Dipper, Stan, Sos, Wendy y Mabel dejaron escapar gritos de miedo cuando fueron envueltos por la luz y desaparecieron. Sin embargo, no se limitó solo al laboratorio. La luz envolvió no solo la choza, sino todo Gravity Falls. En algún lugar en medio de la luz, la imagen de Patrick, Mabel y Dipper se resquebrajó cuando los cuerpos inconscientes de Patrick Pines, Dipper Pines, Mabel Pines, Stan Pines, Verónica Pines, Soos Ramírez y Wendy Corduroy flotan libremente junto con los escombros. Incapaz de hacer nada por lo que estaba por suceder. Esta es la manera que el mundo termina. ¿O era? Tan pronto como la luz surgió de la máquina, se apagó con la misma rapidez. La gravedad vuelve a su lugar, haciendo que todo vuelva a bajar a la tierra. Abajo, en el sótano, Patrick abrió los ojos y gimió. Ahora tendido en el suelo como todos los demás, se sentó después de recuperar la conciencia y se frotó la cabeza con la mano libre. Al darse cuenta de que estaba agarrando algo con la otra mano, miró y vio que todavía sostenía el soporte con el botón. Instintivamente, Patrick rápidamente golpeó con la palma de su mano, pero luego vio que la palanca se había roto. Levantó la vista y abrió mucho los ojos. La máquina ahora era un lío de cables enredados y metal maltratado, y lo único que de alguna manera seguía operativo era su centro, que brillaba de color azul brillante. Sin embargo, las cosas serían de extrañas a más raras cuando, dentro de la luz azul, apareció la silueta de una sola figura y se acercó constantemente. La figura emergió de la luz y se paró en la plataforma del ángel de la máquina destruida mientras la luz azul se desvanecía detrás de él. Era un hombre alto que vestía un gran abrigo negro con múltiples bolsillos en el interior y un rifle futurista apoyado en su espalda. Debajo del abrigo, vestía una camisa y pantalones negros. También se puso voluminosas botas negras, un cinturón marrón que le colgaba del hombro, una capa andrajosa y una bufanda gris que ocultaba su rostro, junto con un par de gafas y una capucha. Toda la habitación quedó completamente en silencio mientras todos miraban al misterioso extraño. Entonces el hombre empezó a caminar hacia ellos. «Sosténlo justo ahí», exclamó Patrick, poniéndose de pie y apuntando con su escopeta al extraño. Esto hizo que el extraño se detuviera y lo mirara fijamente. «¿Eres hombre muerto si no nos dices quién?» «Patrick. Detente, no dispares».
Verónica suplicó, rápidamente corrió hacia él y empujó la escopeta hacia abajo y lejos del extraño. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Patrick, soltando su arma y alejándose de la abuela, sacando su palanca. Patrick, podemos explicártelo, le dijo Verónica, tratando de calmarlo mientras el otro caminaba hacia ellos. Patrick volvió a mirar al extraño cuando lo notó caminando hacia ellos nuevamente. Sin embargo, el hombre se detuvo frente al diario 1. Cuando se agachó para recogerlo, colocó una mano de 6 dedos sobre la portada del primer diario, luego lo reclamó y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo largo y oscuro. ¿Qué? Preguntó Dipper con incredulidad. ¿Quién es ese? El autor de los diarios, dijo Stan, igual de sorprendido. Si era posible que los ojos de todos se abrieran más, fue posible cuando el hombre se quitó las gafas y la capucha, dejando al descubierto su rostro. El autor se veía casi idéntico a Stan, pero con diferencias notables, como que su cabello era gris oscuro con una raya plateada horizontal a los lados y poseía patillas inusualmente largas. Su barbilla tenía una hendidura y una ligera sombra de las 5 en punto. Su nariz era visualmente más suave que la de Stan y carecía de protuberancias. El estafador daría una explicación de que el autor se pareciera a él mismo, revelando la tan esperada respuesta sobre quién era realmente el misterioso autor de las revistas. ¿Mi hermano? ¿Continuará?